Good morning. Welcome to our gospel reflection for today, Thursday of the fifth week of Lent, the 2nd of April. Bienvenidos todos a nuestra reflexión del Evangelio para hoy, el jueves de la quinta semana de Cuaresma, el 2 de abril. Así que bienvenidos a nuestra reflexión del Evangelio. Let's begin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our reading from the Gospel according to John. Jesus said to the Jews, Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. So the Jews said to him, Now we are sure that you are possessed. Abraham died, as did the prophets. Yet you say, Whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, or the prophets who died? Who do you make yourself out to be? Jesus answered, If I glorify myself, my glory is worth nothing. But it is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God. You do not know him, but I know him. And if I should say that I do not know him, I would be like you, a liar. But I do know him, and I keep his word. Abraham, your father, rejoiced to see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and you have seen Abraham? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Part of the dynamic in the Gospel going on in this part of the chapter of John is this sense of how do we know who Jesus is again and where he's coming from. And there's a sense of needing to grow in our faith, having seen signs that should lead us to faith, but coming to believe even more deeply in Jesus. You know, just the other night I was watching a movie, The Little Prince. It's based on a book, a French book called The Little Prince. The movie that I watched is a bit different, quite different. But there's a theme in there in which the girl, the protagonist in the movie, is told by this older neighbor, this older man who becomes a friend of hers, that you know, there's one thing to see with our eyes, but we come to know and see people with our hearts when they are far from us, and that seeing them with our heart is even more important. There's a lot to that theme in the movie, but that same idea can be important for us as we reflect on our relationship and our faith in Christ. You know, throughout the Gospel of John, Jesus does signs, these miracles that Father Mari was talking about just the other day, that we've heard the past couple of Sundays, the man born blind being healed, and the raising of Lazarus, and both of those stories are yet to come in the Gospel of John. But these signs are things that people can see, and then we can come to believe through them. And actually, the people that Jesus is talking to have come to a certain amount of belief in him. We heard that when I read the gospel the other day, that some of the people were coming to believe in him. But it's an early faith, a very basic faith. And now we hear that they're getting tested by that. Even though they believe somewhat, they're not quite sure. They've seen perhaps with their eyes and they've heard with their ears, but they aren't knowing in their hearts that Jesus is more than who they see before them. They see themselves as the sons of Abraham, but they cannot see Jesus for who he truly is, having come from God. And Jesus tells them again a very hard thing for the people of his time to hear, I am.
basically identifies himself as God, and that's why the people are picking up stones to throw at him, to kill him. But we are invited to come beyond our faith, not simply let our faith be based on what we can see. You know, we pray for miracles all the time. We do ask God to grant us things that can build up our faith, but we also need to remember, just as Mother Maria was mentioning yesterday, that we need to let our faith be deeper than just what we see. That we need to let our faith be in our hearts, knowing that God is with us at all times, that God is there, that Christ is the Lord. And this is who the Son of Man is in the Gospel of John. He is the one on whom the angels ascend and descend, and he is the one who reveals God through everything that he does. And if we can see him as the Son of Man, as we can hear him say, "I am," that he is God, then we can later, on Easter, with the Apostle Thomas, look at him and say, "My Lord and my God." Our faith invites us to go deeper. We look for those signs in the world and in our lives that God loves us and blesses us. But even in those moments of challenge when we don't quite see with our eyes, we allow ourselves to see with our hearts that God is always there and caring for us, that Christ, the Son of Man, is our Lord and our God. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: "Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre." Los judíos le dijeron: "Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú?" Contestó Jesús: "Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello." Los judíos le replicaron: "No tienes ni 50 años y has visto a Abraham." Les respondió Jesús: "Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy." Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en estas partes del Evangelio de Juan, somos invitados a dejar nuestra fe crecer más allá que lo que podemos ver, para creer de corazón que Cristo es Dios, que Cristo es nuestro Señor. Y bueno, por todo lo que podemos tal vez ver en nuestras vidas, las señales de presencia y bendición de Dios, no queremos solamente fundar en nuestra fe, solamente en lo que vemos, sino dejarnos creer de corazón. El otro día estaba mirando una película en el internet que se llama El Pequeño Príncipe. Bueno, esta película está basada en un libro francés, bastante diferente la película.
pero basada en la misma cuenta francés. De todos modos, en la película hay una niña que se hace amiga de un vecino anciano. Y sobre el curso de la película, el anciano le dice a la niña que cuando alguien está lejos, cuando alguien ya no está consigo mismo, con uno mismo, la persona tal vez no lo ve con los ojos, pero sí lo puedo ver con el corazón. Y bueno, ese tema tiene su sentido en la película, pero también nos habla de lo que estamos escuchando en el Evangelio de Juan. Porque como hemos escuchado en este Evangelio, Cristo hace señales, milagros, para que la gente crea. Escuchamos el milagro de la boda de Caná. Los últimos 2 domingos hemos escuchado la curación del ciego, el hombre nacido ciego. También esta semana pasada, la resucitación de Lázaro. Son señales para que la gente crea. Y bueno, eso sí es importante para darnos un primer paso hacia la fe. Es curioso porque también las personas, la gente a quien Jesús está hablando en el Evangelio de hoy, también ha llegado a un primer paso, a una primera etapa en la fe. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de hace 2 días, o cuando yo lo hacía la última vez, terminó el Evangelio por decir, la gente creyó en Cristo. Pero hoy estamos viendo que esa primera etapa no es suficiente. Tenemos que crecer en la fe siempre. No es suficiente que uno simplemente vea y crea, pero no vea con los ojos, sino con el corazón también. Es lo que le resulta difícil, porque Cristo está diciendo, yo soy del Padre y yo soy de Dios. Y yo conozco a Dios, Abraham me vio a mí, y las personas que están escuchando están pensando, están viéndose a sí mismos como hijos de Abraham, pero están basando en lo que ven, no están dejando creer en el corazón, y eso es un paso difícil para ellos. Cuando Cristo dice hoy, yo soy. Otra vez, Él está identificándose con Dios mismo y por lo tanto ellos quieren apedrearlo, ¿eh? Eso era una respuesta, bueno, en ese tiempo tal vez según la norma. Pero es que ellos habían dado paso a creer un poquito en Cristo como buena persona, como tal vez profeta, pero no se dejan ir un paso más. Hermanos, nosotros sí creemos, pero hay que dejarnos crecer en la fe, no quedarnos simplemente como niños en la fe, aunque eso es un paso muy adecuado. Pero no es simplemente por lo que vemos, las bendiciones que Dios nos da en la vida. Sí pedimos al Señor por milagros, pero hermanos, nosotros ya hemos visto la bendición de Dios. Ahora nos toca ver a Dios en el corazón. En el Evangelio de Juan, que Cristo era el Hijo de Hombre, quiere también decir, además de lo que mencionaba el otro día, que Cristo es la revelación como Hijo de Dios, del cielo, detrás de Él, como en Génesis. Una escalera apareció y los ángeles subieron y bajaban sobre Jacob, también en Cristo como Hijo de Hombre. Los cielos están abiertos y así estamos invitados a mirar y ver no solamente a Cristo y no solamente mirar y ver el cielo detrás de Cristo, pero ver que Cristo es Dios. Y lo vemos no solamente, bueno, más que por los ojos, con el corazón en la fe. Y así podemos decir y proclamar con Santo Tomás en el día de la Pascua, Dios mío, Señor mío, Dios mío.
Hermanos, como esa niña, la película queremos ver con los ojos, pero más importante de ver las señales y las bendiciones de Dios con los ojos, queremos ver que Cristo es Dios y que Dios está con nosotros, con el corazón, y así proclamarlo, nuestro Señor, nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Y se presente a ustedes en el corazón y en la fe creciendo siempre en Él. Que el Señor los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.